Mucho glamour también en la segunda jornada de la Madrid Fashion Week. Hoy han comenzado a desfilar las firmas de prestigio, con posiciones dalinianas en los desfiles de Ruiz de la Prada y de Montesinos. Vittorio y Luchino se han olvidado de su pasión española para experimentar con la tecnología, y esta tarde turno para Modesto y Lomba. Hasta ahora Beatriz San Juan, maquilladores y peluqueros trabajan a toda máquina. Así es, Ramón, a contrarreloj diría yo, porque los 30 maquilladores y peluqueros que trabajan en Cibeles Madrid Fashion Week tienen tan solo media hora para peinar y maquillar a las 18 modelos que componen cada uno de los desfiles. Y lo hacen, por supuesto, gracias a bocetos como este. Esto es lo que les sirve de guía y referencia para poder trabajar. Además, les vamos a mostrar las tendencias que hemos encontrado en esta segunda jornada de Cibeles Madrid Fashion Week. Tanto Agatha Ruiz de la Prada como Francis Montesinos apuestan por el arte, arte contemporáneo y un especial homenaje a Salvador Dalí. Por contra, Vittorio Luchino apuestan por una mujer mucho más vanguardista y ecléctica, dejando su habitual toque folclórico. Los colores han invadido la pasarela madrileña. Agatha Ruiz de la Prada no ha podido empezar con mejor pie esta segunda jornada de Cibeles Madrid Fashion Week. Ayer recibió una gran noticia, le han otorgado la medalla de honor de las Bellas Artes, y precisamente el arte ha sido el protagonista de su colección. Es sobre el surrealismo entera, es un homenaje al surrealismo, que aunque ha habido mucha gente que ha pensado que yo era una diseñadora muy surrealista, yo muchas veces me daba rabia que dijeran eso de mí, pero reconozco que hay muchas cosas surrealistas en mí. Vestidos acolchados, volúmenes, geometrías y, como es habitual en ella, tejidos ecológicos. Más eclécticos que nunca, los sevillanos Vittorio y Luchino han innovado mezclando tejidos y creando un efecto muy fluido en las prendas. Su firme apuesta para esta colección, las sombreras y los tonos albero y antracita. Francis Montesinos estampaba el surrealismo del genio de Cadaqués. El universo de Salvador Dalí inundaba la pasarela. El diseñador apuesta por los tejidos volubles, subrayando la sensualidad de la mujer. Podrán ver todos los desfiles en directo a través de Nova. La moda española continúa pisando con fuerza.